Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya ahorita vamos a iniciar preguntando. No sé si visualizan la presentación. Me dicen, por favor. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, Jonathan. Bienvenidos. Me dicen si visualizan, por favor, la presentación. Sí, yo sí. Sí, gracias. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana, que corresponde en este caso a la clase número 5 de Microsoft Excel básico. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya nos encontramos en la segunda semana. Espero que cada uno de ustedes haya podido realizar las actividades que corresponden a semana 1. Ya los de inglés corporativo se han estado comunicando con algunos de ustedes a los que no han realizado las actividades, porque es de suma importancia que cuando finalice la semana usted igualmente pueda realizar las actividades que se encuentran en lo que corresponde cada una de ellas. Para esta semana, además de las lecturas y videos que se encuentran en el aula virtual, van a encontrar una evaluación intermedia, la cual ustedes van a realizar. Ya esta evaluación contiene 10 preguntas, las cuales ustedes van a ir contestando. Recuérdense que tienen que completar el 80% de las actividades que se encuentran ahí y el 20% que corresponde a las clases sincrónicas que tenemos todos los días de lunes a jueves. Entonces, es importante que si usted no ha podido realizar las actividades, se contacte en este caso con las personas que se han comunicado con usted y les haga saber, ¿verdad?, que usted pues se va a poner al día. Es importante que cada uno de ustedes cumpla con las actividades para que al finalizar usted pueda obtener lo que es su diploma que lo acredita que usted conoce Excel básico 1. Muy bien, miren, iniciamos la clase número 5. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, el contenido y vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final, cualquier consulta que tengan, con gusto pues la vamos a despejar. Vamos a hablar este día, miren, en este caso como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas absolutas y mixtas. Vamos a iniciar este día con las acciones de lógica de Excel. ¿Por qué yo le llamo lógica de Excel? Porque quiero despertar en ustedes la lógica de Excel. Ya hemos reconocido las formas de cómo podemos trabajar en Excel. Nuestra área de trabajo, ya realizamos diferentes ejemplos en los cuales ustedes han interactuado en lo que es una hoja de cálculo. Ahora vamos a aprender lo que son las referencias relativas absolutas y mixtas con los operadores aritméticos. Saben ustedes que Excel cumple la acción de operadores aritméticos y operadores lógicos. En nuestro caso, este día vamos a estar trabajando con los operadores aritméticos, en los cuales tenemos exponenciación, suma, resta, multiplicación y división. Igualmente lo que sería porcentaje. Entonces, en ese momento vamos a iniciar con el tema de lo que son las referencias relativas. Yo quiero que por favor vaya quedando claro cada acción que voy realizando. Si usted tiene alguna consulta, no duden en hacérmela. Yo estoy acá para poderlos apoyar. Y si llegara a haber una necesidad en que yo no le puedo resolver la duda, no se preocupe que en la siguiente clase yo con gusto lo voy a apoyar. Lo importante es que usted no se quede con ninguna duda acá.
que usted en las clases que tenemos acá, usted pueda despejar y que pueda realizar en este caso las acciones de la forma correcta. Este día van a tener el primer ejercicio que me van a realizar. Vamos a iniciar acá, valga la redundancia, iniciando el ejercicio y después ustedes se los voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que me lo puedan finalizar y como siempre me lo pueden enviar a la cuenta de correo que ustedes ya conocen. Muy bien, entonces vamos a iniciar acá, miren, con la acción de lo que es las referencias absolutas o la diferencia entre referencias relativas absolutas y mixtas. Para eso voy a iniciar con lo que es la referencia relativa. Dice que una referencia relativa es una fórmula como A1. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Dice que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia si se copia la fórmula en filas o columnas. Dice que la referencia relativa, en este caso, se ajusta automáticamente. Y, por ejemplo, dice que si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. ¿Qué quiere decir en este caso acá la teoría? Que nosotros, cuando estamos trabajando en Excel, voy a compartir ahorita ya mi libro de Excel, nosotros podemos trabajar referencias relativas. ¿Qué es una referencia relativa? Fíjense acá, miren. Yo tengo en mi ejemplo lo que es la columna de cantidad y de precio. ¿Qué necesito saber? Necesito saber el total. Quiere decir que yo voy a efectuar una operación aritmética de multiplicar porque voy a multiplicar el número de cantidad por el precio para saber cuánto sería el total. Para eso voy a cometer el primer error que cometen algunos usuarios cuando trabajan en Excel, que visualizan la información que se encuentra adentro, no así la celda donde se encuentra el valor. Fíjese acá, miren, yo acabo de multiplicar el valor 5 por los 800 y me da en este caso lo que sería el resultado de 4000. Quiero que desde este momento usted siempre me esté visualizando la barra de fórmula porque ella le está indicando qué operación estoy realizando. Entonces voy a venir acá y la acción dice que cuando yo trabajo en este caso referencias relativas, automáticamente realizo una vez la acción y al desplazar hacia abajo, yo tendría que tener el resultado de las demás celdas. ¿Pero qué sucede acá? Estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo no visualicé la celda donde se encuentra el valor, sino que yo agarré los valores que se encuentran dentro de la celda. Y este es un error que se visualiza siempre en los usuarios que desconocen trabajar operaciones aritméticas. ¿Qué tengo que hacer acá para hacerlo de la forma correcta? Voy a eliminar acá todo y ahora sí lo voy a hacer de la forma correcta. ¿Qué tengo que hacer? Voy a igualar. Para crear en este caso una operación o una función, yo tengo que igualar primero para obtener un resultado. Entonces ahora sí, igualo. Selecciono la celda donde se encuentra el valor de cantidad y ahora voy a multiplicar por la siguiente celda donde se encuentra el precio. Ahora sí, yo tengo A6 multiplicado por B6. Voy a darle Enter, voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Ahora sí, tengo el resultado correcto. ¿Por qué? Porque mi barra de fórmula me está diciendo que acabo de multiplicar A6 por B6 y si desplazo hacia abajo tengo A7 por B7, A8 por B8 y así sucesivamente, obteniendo las celdas que corresponden, donde tengo las cantidades y precios. Y al finalizar, acá tengo A11 por B11. Y en este caso, acá tengo resultado. Esta es una referencia relativa en la cual yo hago la multiplicación, ya sea de fila a fil, de columna a columna, o puedo en este caso desplazarme hacia abajo, como lo acabo de hacer en este momento, y aún así yo obtengo mi resultado. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento o tienen alguna pregunta? Recuérdense que puede activar su micrófono o puede contestarme por el chat. Lo importante es que este día vamos a estar bastante activos porque ustedes me van a estar contestando y también respondiendo las preguntas que les hago. ¿Queda claro esto que acabo de explicar o tienen alguna duda?
Por el momento todo claro. Excelente. Muy bien. Entonces voy a seguir acá. Miren. Entonces ya vimos que es una referencia relativa. Voy a pasar ahora a lo que sería una referencia absoluta. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, las referencias absolutas permanecen invariables. Si se copia la fórmula en fila o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable ambas si coloco el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. ¿Sabe usted qué significa la palabra invariable? Que no cambia. Exacto, Reinaldo. Que no cambie. Que ese valor no tiene que cambiar cuando yo desplace hacia abajo. Y para eso, miren, voy nuevamente a compartir lo que es mi libro de Excel y ahora me voy a posicionar en la celda de C. Vean, por favor, acá. Ya saqué mi total, en la cual yo he trabajado una referencia relativa, y en ese caso ahora voy a trabajar una referencia absoluta. Yo tengo acá en la celda de 5 un 8%. Me está diciendo que cuando ya haya sacado el total, a este total o a esta celda donde se encuentra el primer total, yo le voy a sacar un descuento del 8%. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a cometer otro error que cometen en este caso los que desconocen de Excel. Voy a igualar, voy a agarrar en este caso el valor, porque ahora ya me quedó claro que es la celda, no el valor que se encuentra adentro. Y voy a multiplicar en este caso por la celda donde se encuentra el 8% acá. Voy a darle enter. Muy bien, he obtenido el primer resultado, que en este caso serían 320. Pero ahora voy a desplazar hacia abajo. Incorrecto. La respuesta que tengo en la celda desde D7 hacia abajo no está bien. Este no es el resultado del porcentaje de descuento sobre las cantidades que tengo en la columna C. ¿Por qué sucedió este error? Véame por favor mi barra de fórmula. Vuelvo nuevamente a repetir. El resultado yo lo tengo en la celda de 5. Perdón, el descuento yo lo tengo en la celda de 5. Entonces, si yo desplazo para abajo, mire, ya me cambió. A de 7, a de 8, a de 9. Y es por eso que me está dando este resultado. ¿Qué tengo que hacer para que este resultado sea correcto? Nuevamente voy a activar mi celda donde he colocado la operación aritmética. Y en este caso, yo tengo que decirle a Excel que la celda de 5 tiene que ser invariable. O sea, que no se tiene que mover. Para eso yo lo voy a efectuar con la tecla de función F4. La tecla de función F4 me activa 4 acciones diferentes. Absoluta, absoluta, relativa, absoluta, absoluta, relativa, relativa, relativa. Estas serían, en este caso, las acciones que realiza cuando yo presiono F4. Recuerde que si usted está con una laptop, tiene que presionar la tecla Fn, y en este caso la tecla F4 para que realice la acción. Entonces, no va a ser colocando a pie, o sea, posicionándome aquí y darle Shift 4 para ir colocando el signo de dólar, ¿verdad? No, eso es incorrecto. ¿Se puede hacer? Claro, sí se puede hacer. Pero yo le estoy enseñando una forma rápida para poder realizar esta acción. ¿Y cuál es la forma rápida? Presionando F4. Recuérdese que la tecla de función F4 tiene, valga la redundancia, varias funciones. Si yo en este caso presiono al F4, me cierra ventana o puedo apagar mi equipo. Pero en este momento solamente al presionar F4, realizo, teniendo activa la celda, la acción de colocar el signo de dólar, tanto para la columna como para la fila. Hoy le voy a dar enter, voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Ahora sí, tengo el resultado correcto. ¿Por qué?
Porque si usted visualiza nuevamente mi barra de fórmula, yo necesito que de 5 se mantenga para todas las celdas que se encuentran hacia abajo. Entonces voy a desplazarme en este momento. Miren, C6, C7, C8, C9, C10, C11. De 5 lo mantengo acá. ¿Por qué? Porque coloqué el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. En este caso, ahora sí, yo he obtenido el resultado correcto. ¿Queda claro esto que acabo de realizar? Sí, queda claro. Muy bien, para los demás queda claro. Veo que tengo 14 participantes acá. Entonces quiero que por favor, cada uno de ustedes me pueda contestar o activa en este caso en el chat. Gracias, muy amable. Gracias, les agradezco mucho. Queda claro. Queda claro. Gracias, gracias. Sí, queda claro, ingeniero. Muy amable, gracias. Verónica, con gusto, yo vuelvo a repetir. Les mencionaba acá que para volver absoluto, en este caso, lo que sería la celda donde se encuentra mi 8%, para poder volver absoluto a esta celda, yo tengo que presionar F4. La acción de F4, yo puedo presionar una vez y me vuelve absoluto, absoluto. Si vuelvo nuevamente a presionar, me vuelve relativo, absoluto. Si vuelvo nuevamente a presionar, vuelvo absoluto, relativo. Y por último, me hace la acción de relativo, relativo. La acción en la cual yo voy a trabajar en este momento es absoluto, absoluto. Entonces, con una vez que usted presione F4, convierte en este caso la celda o coloca el signo de dólar antes de la columna y de la fila. Cuando yo le doy enter acá, yo obtengo resultados, porque yo lo que quiero es que usted aprenda que una vez hace la acción, desplaza hacia abajo y obtiene los resultados de los demás. Entonces, al desplazarme hacia abajo, automáticamente obtengo el resultado que necesito. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando un 8% del total que se encuentra acá. Y este sería el resultado. ¿Por qué yo sé que es el resultado? Porque mi barra de fórmula me está indicando que D5 corresponde a todas las celdas. Si yo me voy a C8, C9, C10, se mantiene este D5, que es donde se encuentra el 8%. ¿Ahora sí queda claro? Y bastante claro. Gracias, ingeniero. Muy bien. Fíjense ahora. Una consulta. Permítanme, voy a dejar de compartir. Sí, ¿quién me consulta? Para los que portamos laptop, ¿verdad que dijo que sería la tecla de FN? FN, exacto. Presiona, mantiene presionado FN y una vez F4. Mantiene presionado FN y una vez F4 para realizar la acción. Porque está en doble función. Por eso tiene que realizarla de esa forma. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Miren, fíjense ahora acá este ejercicio que tengo acá abajo. Lo voy a empezar a realizar de las dos formas, tanto relativo como absoluto, como lo acabo de hacer en el ejercicio que se encuentra acá arriba. Fíjense, yo tengo acá en la celda de 16 tengo un 30%, pero ¿por qué no puedo utilizar esta celda? Porque yo tengo un valor de texto acá y entonces me va a dar error si yo utilizo esta celda y hago la acción en este caso de presionar F4 para que se vuelva absoluto, absoluto. Entonces, cuando usted verifique que en la celda hay texto y ahí se encuentra un valor, a eso se le llama valor constante. Entonces, quiere decir que usted va a agarrar el valor constante que se encuentra acá. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo un valor constante? Igualo, selecciono la celda a la cual yo voy a multiplicar, ocupo el operador aritmético y coloco el 30%, que es el valor constante que me están dando. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a darle enter. Y acá igualmente usted obtiene los resultados. ¿Por qué? Porque Excel yo puedo trabajar de dos formas. Puedo trabajar de celda a celda, que es lo que dice acá, miren, de celda a celda para obtener resultados. O puedo trabajar de celda con valor constante. Entonces, si yo tengo en una celda un valor constante, lo único que hago es colocar el valor constante y automáticamente, vean nuevamente mi barra de fórmula, C7 con el 30%, C18 con el 30%, C19 y así sucesivamente hacia abajo.
Entonces, cuando a usted le dan un valor, ya sea que se lo den en una hoja o que se lo determinen, en este caso, en una celda donde tiene texto, eso se le llama valor constante. Entonces, esta es la forma correcta en la cual usted debe de trabajar. Y siempre, en este caso, se vuelve relativo porque tenemos a C17 que necesito que baje a C18 y así sucesivamente hacia abajo. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo ya una celda donde solamente se encuentra el porcentaje que quiero multiplicar? Y entonces, ¿qué hago acá? Igual. Igualo, agarro la celda, multiplico, agarro en este caso mi celda, F4, enter. Subo y desplazo hacia abajo. Y ahora sí, igualmente tengo el resultado. Entonces, ahorita usted está aprendiendo diferentes formas de las cuales puedo trabajar. Puedo trabajar relativo, puedo trabajar con un valor constante o puedo trabajar absoluto. Y automáticamente lo importante es que usted realiza una vez la acción y al desplazarse hacia abajo usted obtiene los resultados. Entonces acá hemos aprendido ahorita diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Me voy a ir a la última acción que me hace falta y en este caso vuelvo a irme a mi presentación. Y ahora vamos a ver qué es una referencia mixta. Fíjense acá, dice la teoría que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa. O una fila absoluta y una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1 o $B1. Dice que una referencia de fila absoluta adopta la fórmula de A$1 o B$1. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta a la celda A2 a B3, se ajusta si yo trabajo con A$1 o en este caso B$1. Entonces ahora miren, sí, vamos a trabajar diferente y me voy a ir nuevamente al ejercicio que tengo acá. Fíjense bien, he venido explicando y la teoría dice que una celda es la intersección entre la columna y la fila, pero en este momento yo tengo que determinar si este 8% pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Yo necesito saber la lógica de Excel. Y yo necesito determinar si este 8% pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Y yo quiero que en este momento ustedes me den su respuesta de lógica. ¿Qué creen ustedes? ¿Consideran que ese valor pertenece más a la columna o ese valor pertenece más a la fila para obtener un buen resultado? ¿O pertenece a ambas? Ajá, ¿los escucho? Pertenece a ambas. Ajá, Jonathan acaba de decir que pertenece a ambas. Uh-huh. Adonai dice que a la columna. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Consideran que pertenece más a la columna o a la fila? Yo considero que a la fila. Nancy dice que a la fila. Muy bien. Ajá. ¿Otra respuesta? A la fila. Pienso que a la fila, ingeniera. A la fila, Reinaldo. Muy bien. Entonces voy a dar acá la respuesta. ¿Pertenece a ambas, que era una de las respuestas que me daba? No. Porque ahorita voy a trabajar mixta. Y ahora sí usted va a definir cuando una acción en una celda pertenece más a la columna o a la fila. Ahora bien, voy con la otra respuesta que me daba. ¿Pertenece a la columna? Vamos a averiguar si eso es correcto. Me posiciono, multiplico mi valor F4 tres veces, porque necesito poner absoluta mi columna, y le voy a dar enter. ¿Correcto? Miren, acá está el primer resultado. Desplazo para abajo. No. Entonces este valor no pertenece más a la columna, sino que pertenece más a la fila. Nuevamente vuelvo a activar, voy a presionar F4 dos veces, he colocado ahora absoluta la fila, voy a darle enter,
Me posiciono arriba y desplazo hacia abajo. Y ahora sí pueden visualizar que mis resultados son correctos. ¿Por qué ese resultado? ¿Por qué la lógica de Excel me dice que ese resultado, o en este caso, al volverlo mixto, pertenece más a la fila? Fíjense bien acá, mira. Este valor se encuentra en la fila 5. Yo voy a mover este valor para acá. ¿Dónde se sigue manteniendo y qué es lo que cambia? Pregunto. Solo cambia la columna, ingeniero. Exacto, cambia la columna. Y porque me dice que este resultado, o en este caso, este porcentaje se encuentra en la fila 5, yo puedo moverlo, pero me está cambiando la columna, no así la fila, y yo sigo teniendo mi resultado. Entonces, acá usted tiene que saber que las posiciones, tanto de la columna a la fila, cuando yo lo vuelvo mixto, para que le quede claro esta acción, va a pertenecer más a la columna. Y es así como yo voy a obtener mi resultado acá. Me voy a ir nuevamente hacia abajo. Y ahora nos hace falta acá finalizar este ejercicio. Y lo voy a hacer de otra forma, como lo acabamos de hacer. Voy a igualar el valor, en este caso la celda G17, multiplicado por mi celda H16, F4 dos veces. ¿Por qué? Porque tengo que aprenderme las diferentes acciones que hace F4. F4 la primera vez, absoluta, absoluta. F4 dos veces, relativo, absoluto. F4 tres veces, en este caso, absoluto, relativo. Y F4, en este caso, una cuarta vez, relativo, relativo. Entonces acá ya tengo en este caso la acción, voy a darle Enter, voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Y entonces ya trabajé acá valor constante, ya trabajé mixta, ya trabajé acá en, absoluto, ya trabajé mixto. Ahora voy a trabajar relativo, relativo, en el cual me está pidiendo la nota final. ¿Y cuál es mi nota final acá? La sumatoria de los porcentajes que tengo aquí. A darle Enter nuevamente. Ahora bien, miren, ya les dije que con la crucita nos desplazamos hacia abajo, ¿verdad? Así como yo lo estoy haciendo en este momento. Pero Excel tiene algo que es inteligente y él reconoce las acciones con las que yo estoy trabajando. Y ya varias veces realicé la acción desplazándome hacia abajo. Ahora bien, le voy a dar ahora solamente doble clic y vean que automáticamente obtengo resultado. Cuando usted tenga más de 100 valores, 200, 300, 400, 500, 1000 valores, no vaya a ir desplazándose así para abajo, porque imagínense cuánto me estoy ahorita perdiendo el tiempo en realizar esta acción. No, la forma correcta es que teniendo la cuadrícula ya creada o con toda la información, usted le da doble clic y automáticamente va a seleccionar Excel o va a colocar la información que corresponde a la celda, donde en este caso yo estoy obteniendo resultado. ¿Queda claro esta última acción que acabamos de ver? ¿O tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir para verlo. Quiero ver quién tiene activada su cámara. Lorena, Alicia, gracias. Y los demás, gracias a Donay. ¿Está quedando claro esto que acabamos de trabajar ahorita? Es importante que reconozca la acción porque en este momento nos vamos a pasar a un segundo ejercicio y ahora ya no lo voy a hacer yo, sino que ustedes me van a ayudar a construirlo y hacerlo. Por eso necesito que ya sea que active su micrófono o que me conteste por el chat, pero lo importante es que su participación sea activa este día. Fíjense ahora, miren, nos vamos a pasar entonces, si no hay ninguna consulta, a lo que corresponde al segundo ejercicio. Y este ejercicio ahora, miren, es una tabla de multiplicar. Fíjense acá, mire, le voy a explicar qué tengo acá. Tengo mis tablas de multiplicar, la del 2, 3, 4 y 5. Y esos son los valores a los cuales yo voy a multiplicar del 1 al 10. Entonces, yo necesito obtener acá el resultado de la tabla del 2. O sea, que si yo multiplico 2 por 1, yo sé que mi resultado tiene que ser 2. Entonces, yo voy a iniciar acá. Miren, yo voy a igualar acá. Ahora pregunto, ¿cuál es la celda que tengo que seleccionar en este momento? La celda A2. No. Porque si es por 1.
Voy a multiplicar la tabla. Nuevamente vuelvo a repetir. Voy a multiplicar la tabla del 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la primera celda que tengo que agarrar? A1. A1 tengo la X, no puedo agarrarla. ¿De 2, ingeniera? No. Eso quería que me respondieran. ¿Saben por qué me están diciendo B2? Porque están viendo el número 2 acá. Pero recuérdense que usted tiene que ver la columna y tiene que verme la fila. Es importante eso. Es importante que usted reconozca. Mire, columna y fila. Acá puede haber el 1, puede estar 4, 5, 6. Pero usted tiene que visualizar la celda donde se encuentra. Al decirme B2, yo estoy posicionada en B2. Y acá es donde yo voy a efectuar, en este caso, la operación. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es la celda? B1. Exacto. Ahora sí, es B1. Porque es la tabla del 2. Y ahí se encuentra el balón. Ahora bien, ¿es absoluta o mixta? Absoluta. Absoluta, muy bien. ¿Cuántas veces tengo que presionar F4? Una vez. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Una vez, gracias, Adonai. Ajá, ¿qué sigue ahora? Por A2. Entonces es un operador aritmético, ¿verdad? De multiplicar. Y ahora sería exacto, ¿verdad? A2. Doy Enter y en este caso, miren, desplazo hacia abajo y tengo mi tabla del 2. Sigo acá, igualo. ¿Qué celda tengo que agarrar? C1. Exacto, C1. ¿La vuelvo absoluta o mixta? Absoluta. Exacto. ¿Y ahora sigue? Ajá, ¿qué sigue ahorita? A3. No. Por. Por. A2. A2 nuevamente. Exacto. Enter, subo, miren, y desplazo para abajo. Hoy que me contesten otro. Miren, igualo. ¿Qué celda tengo que agarrar? D1. D1, exacto. Tengo que volver la absoluta, ya lo sé. Y ahora sigue. A2. No. Por. Ahora sí. A2. Doy Enter. Subo y desplazo hacia abajo. Continúo. Hoy lo quiero mixto. ¿Qué celda tengo que agarrar? Ajá. ¿Qué celda tengo que agarrar? E1. E1, exacto. ¿Qué va a volverse mixto acá, la columna o la fila? La columna. La columna me están diciendo acá, muy bien. Operación, celda, enter, desplazo para abajo. No, ¿verdad? Vuelvo nuevamente. Nuevamente. Ajá, ya me dijeron que es E1. Entonces, ¿qué se vuelve absoluto? La fila. La fila. Ahora sí. F4, dos veces. Ahora operador. A2. Subo y desplazo para abajo. Esta acción que acabo de hacer, yo los invito a que ustedes lo puedan realizar también en su computadora. Para que usted se concentre cuando ya esté usted solito y pueda definir que tiene que seleccionar siempre la celda donde se encuentra el valor. No estar viendo el valor que se encuentra dentro. ¿Por qué? Porque ese valor puede cambiar. Yo ahora quiero la tabla del 10. Vean que automáticamente me da el resultado. Ya no quiero la tabla del 3, sino la del 6. Automáticamente me cambia el resultado. Ya no quiero la del 2, quiero acá la del 8. Automáticamente tengo resultado.
ustedes tienen que aprender que cuando ustedes vayan a dar, en este caso un libro de Excel, tiene que estar todo ya, para que la persona solamente vaya ejecutando la acción. Y esta es la forma más fácil de poder hacer. No agarrar los valores. Saben que cuando yo veo libros donde me han agarrado los valores, es doble trabajo para mí. Porque yo tengo que arreglar esa acción. Y ya anteriormente he preguntado si pueden trabajar Excel. Me dicen que sí. Y realizan y cometen ese error de agarrarme el valor que se encuentra dentro de la celda. Y entonces he considerado que todo lo quieren, lo han trabajado a pie. Entonces yo los invito a ustedes que siempre reconozca en qué celda se encuentra. No me interesa el valor que se encuentra dentro. Ya vio usted todos los cambios que acabo de hacer en este momento. Y mis resultados siguen siendo correctos. Y mi tabla de multiplicar que corresponde al valor que tengo acá arriba sigue siendo correcto acá. ¿Por qué? Porque yo he dicho que quiero la celda donde se encuentra el valor. No el valor donde se encuentra la celda. Y es así donde usted puede seguir o continuar y realizar en este caso las mismas acciones acá. Fíjense, miren, voy a colocar aquí la tabla del 11 para que nos recordemos un poco. Voy a igualar. ¿Qué tengo que revisar ahorita acá? ¿Qué celda tengo que agarrar? H1. Exacto. ¿Multiplicar con qué celda? A2. A2, muy bien. Aunque esté lejos, usted ya reconoce la acción que vamos a trabajar. Y automáticamente yo desplazo hacia abajo, miren, ahí está. En este caso, mi resultado. ¿Qué pasó acá? Miren, que nadie me dijo que tenía que volver absoluto acá. Y yo seguí realizando la acción como se dijeron. Acá, absoluto, ¿verdad? Para que pueda obtener, en este caso, mi resultado correcto. Vean, por favor, acá. Si usted hace la acción con F4, automáticamente no me lo vaya a trabajar a pie. No me vaya a estar poniendo el signo de dólar primero a la columna y después a la fila, porque usted está, no está ahorrando tiempo. Y la acción F4 me hace automáticamente para poderlo ejecutar. Ahora sí queda claro esto que acabamos de hacer. Cristian, con gusto. Cuando finaliza la clase, ustedes me esperan unos 20, 30 minutos y yo en ese momento estoy subiendo. Cuando termina la clase, yo empiezo a subir los videos. Y eso se coloca en YouTube. Para que usted pueda ir a YouTube, en el correo electrónico que le enviaron con toda la información, ahí está el enlace para que pueda entrar a la página de ellos y que pueda ver los videos. Con gusto, ahí están todos los videos de la semana pasada y este día que voy a empezar a subir el de este. Con gusto, ahí puede volverlo a ver. Igualmente, en el aula virtual, el profesor de los videos que se encuentran allí, usted puede observar también otras formas u otras técnicas diferentes que él utiliza para poderlo realizar. Yo les enseño de la forma que yo considero que es fácil y rápida para poder trabajar esta acción. Entonces, con gusto, Cristian. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿O está quedando claro, claro todo? Hola, ¿están por acá? ¿O me han dejado sola y solo están acá sus fotografías? Sí, todo claro. Gracias, Nancy. Muy bien. Bueno, miren, entonces sí ha quedado claro esta acción que acabamos de hacer en este momento. Gracias a los que me están contestando. Voy a continuar entonces acá, permítanme. ¿Dónde está? Acá está mi libro. Muy bien, vuelvo a compartir. Miren, este ejercicio que les estoy mostrando en este momento es el que ustedes me van a entregar finalizado entre la semana. Recuérdense que tiene hasta el día viernes, pero si tiene algún inconveniente, se comunica conmigo y con gusto pues me lo puede entregar el día sábado. Pero el día correcto es el día viernes por la noche. El día viernes no tenemos clase, entonces con gusto la hora que estamos acá de lunes a jueves, pues la puede utilizar para realizar el ejercicio. Fíjense acá, miren, yo ahora ya tengo un cuadro donde tengo diferente información, donde me han dado la información en texto y yo tengo que realizar en este caso acá el ejercicio
utilizando mis referencias absolutas, relativas y mixtas según la información que tengo acá. Pero voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué significan esto que se encuentra acá en esta celda que tengo ahorita activa? Yo ahí tengo que tener un resultado, pero ¿qué significa ese numeral, numeral, numeral que me aparecen en las diferentes celdas? Un error. Ajá, ¿y cuál es ese error? ¿Cuál es ese error? Perdón, no escuché. ¿Cuál es ese error? Ajá, muy bien, Adonai. En este caso, Adonai dice que el texto, en este caso, no corresponde al tamaño de lo que es la columna. Entonces, ajá. Si no corresponde, ya usted sabe que le da doble clic, no es que esté malo. Mira, me estás entregando un trabajo que no está correcto. No, sí está correcto. Lo que pasa es que tengo que darle el ancho de columna correspondiente a la información que tengo acá. En ese momento puede realizar una captura de pantalla porque acá está teniendo los resultados que corresponden al ejercicio que van a trabajar. Si no, puede volver a ver el video y visualizar, sí. Cuando haya usted finalizado, que corresponda a que esté correcto en este caso el resultado que les coloco acá. En este momento voy a eliminar yo todo para que ustedes lo puedan trabajar. Después les coloco el ejercicio así como está en este momento, para que usted lo trabaje de cero. Pero yo necesito ayudarlo porque igualmente quiero que vayan ustedes aprendiendo y voy a realizar las primeras tres columnas para que vean cómo es que vamos a ir trabajando acá. Fíjense acá, miren, dice completar el cuadro anterior utilizando las siguientes fórmulas para verificar en cuáles de ellas es necesario aplicar las referencias absolutas, relativas y mixtas. Entonces, inicio. Dice que la primera fórmula es el valor FOB va a ser igual a cantidad por valor unitario. Entonces, voy a ir a buscar la columna donde se encuentra el valor FOB. Me voy a posicionar acá y en ese caso voy a igualar. Pregunto, ¿qué voy a trabajar acá? ¿Absolutas o relativas? Si dice que va a ser cantidad por valor unitario y acá tengo cantidad y aquí tengo valor unitario, ¿qué voy a trabajar acá? ¿Absolutas o relativas? ¿Relativa? Relativa. Relativa, exacto. ¿Quién me dijo absoluto? No. Porque dice la teoría que cuando yo estoy trabajando de fila a fila, yo trabajo relativo. Si trabajo hacia abajo, igualmente, si estoy realizando una sumatoria de todos los valores que se encuentran, esto es relativo. Entonces, yo en este momento tengo cantidad en D6 y valor unitario en F6. Entonces, acá, miren, me posiciono, multiplico por el valor unitario, le doy Enter y acá tengo el primer resultado. Ahí está, relativo porque es de celda a celda y yo acá estoy obteniendo mi resultado. ¿El valor me puede cambiar acá? Sí, la persona puede colocar el valor unitario que desee porque ya no vale 4, sino que vale 8, entonces lo puede hacer. Automáticamente yo le estoy entregando un Excel con las fórmulas que requiere para obtener los resultados que se encuentran acá. Entonces acá estoy trabajando relativo. Ahora me voy al valor principal neto. ¿Qué me dice que es el valor principal neto? Miren, tengo un valor. ¿Qué significa este valor que se encuentra acá? Voy a aumentar para que puedan visualizar bien. ¿Qué significa este valor que tengo acá? Este? ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué significa este valor que se encuentra acá? Exacto, Adonai. Es un valor constante, ¿verdad? Es el valor constante que me han dado. Entonces, ¿qué voy a realizar acá? Me voy a venir para mi celda. Permítanme. Me voy a venir acá para mi celda y en este caso, miren, voy a igualar y voy a colocar 1.08, en este caso 63, 66, 75. Y ahora voy a ocupar siempre el operador aritmético de por, que en este caso es asterisco.
por valor FOB. Ah, valor FOB es el que acabo de sacar acá. Entonces, selecciono la celda, no me importa los valores que tengo ahí, sino que la celda donde se encuentra mi primer valor FOB. Doy Enter, subo y desplazo hacia abajo y ahí obtengo resultado. ¿Miren? Ahí automáticamente estoy obteniendo mi resultado acá. Entonces, ya tengo acá, miren, lo que sería el resultado del valor FOB, donde yo tenía que el valor principal neto iba a ser igual a un valor constante. No me va a decir valores numéricos, no. Valor constante multiplicado por el valor FOB. Ahora bien, voy a irme a gastos de envío. Yo tengo que los gastos de envío los tengo al peso y al valor. Voy a iniciar al valor. ¿Qué me dice acá la teoría? Que los gastos de envío al peso van a ser igual a un valor constante dividido por el total del peso bruto y multiplicado por el peso bruto. Ah, muy bien. Entonces tengo que entender que es el total del peso bruto multiplicado por el peso bruto más el valor constante que tengo. Entonces voy a igualar, miren. Permítanme, voy a hacer algo para que puedan observar mejor. No me importa las celdas, ahí está. Muy bien, ahora sí. Entonces voy a igualar, vean por favor acá. Voy a abrir mi paréntesis y voy a colocar mi valor constante que tengo acá. Al colocar el valor constante dice que voy a dividir por el total del peso bruto. Voy a buscar peso bruto, acá se encuentra. Y en este caso, miren, voy a seleccionar porque porque si usted visualiza, acá yo tenía total. Ahí aparecía la palabra total. Ya se las voy a mostrar. Entonces, ese sería mi total. Lo voy a seleccionar. Pregunto. ¿Acaba absoluto, mixto o relativo? Ajá, los escucho. Mixto. Jonathan dice que mixto. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Ajá. ¿Qué piensan? ¿Va absoluto, mixto o solamente relativo? Vamos a ver. Mixto, dice Adonai. Ajá, necesito una otra respuesta de alguien más. Recuérdense, tengo aquí 15 participantes. Pienso que mixto. Reinaldo dice que mixto. Fíjense acá, miren. La acción la puedo trabajar mixto y está correcta. No quiere decir que está mal. Pero yo lo que quiero es que usted aprenda a determinar cuándo un valor va a ser absoluto. Este valor que tengo acá es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque vea que me está haciendo la sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Él me está pidiendo el total del peso bruto. Y el total del peso bruto se encuentra en la celda C9 y la celda C9 corresponde a una sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Usted puede mover los valores y está correcto. Pero entonces, si usted me coloca estos 840 acá, porque quiere decir que si lo vuelvo mixto, yo lo puedo mover, entonces la persona que visualice esta información va a pensar que corresponde esta información a las cantidades que se encuentran arriba. Y no, yo quiero que usted, cuando analice el ejercicio, usted determine, no, acaba absoluto, porque ese valor no se puede mover ni de la columna ni de la fila porque corresponde a una sumatoria de los valores que tiene allá arriba. Entonces tiene que ser absoluto, absoluto, porque es la sumatoria de los valores que tenemos acá arriba. Ahora bien, voy a cerrar mi paréntesis y continúo acá. Me dice que después de colocar el total del peso bruto, y ahora usted ya sabe que es absoluto, absoluto, porque es la sumatoria de los valores que se encuentran arriba, dice que lo voy a multiplicar por el peso bruto. Y voy a colocar mi operador aritmético y le voy a dar clic acá a la celda. Pregunto. ¿Relativo o mixto? Alicia dice que relativo. Ajá, ¿qué dicen los demás? ¿Relativo o mixto?
Adonai dice relativo. ¿Qué dicen los demás? Relativo, relativo, relativo. Muy bien. Sí está correcto. Puede dejarlo relativo. Pero porque usted está aprendiendo a trabajar las referencias mixtas, entonces acá usted lo puede poner mixto. ¿Y qué es mixto? Poner absoluta la columna. ¿Por qué la columna? Porque ahora yo le quiero indicar a la persona que va a utilizar este libro que la columna se tiene que mantener ahí esos valores porque ahí los tengo el peso bruto. Y entonces con esta referencia mixta que le estoy indicando acá, le estoy diciendo que estos valores no se tienen que mover. Que se tienen que quedar en esta columna porque pertenecen a esta columna. Que no me vaya a hacer movimiento de información. ¿Por qué? Porque ahora necesito que se mantenga la columna, pero que me baje de la columna C6 a la C7 y a la C8. Al darle enter acá, obtengo resultado. Sí, desplazo hacia abajo. Obtengo resultado acá. ¿Puedo volverlo relativo así como todos me lo dijeron? Claro, igual, porque ese valor va hacia abajo y entonces automáticamente al posicionarlo, automáticamente corre relativamente. Pero yo necesito que usted aprenda a trabajar también el mixto cuando depende, en este caso, la columna. Y cuando nosotros tenemos varios valores acá, yo le estoy indicando a la persona que me va a visualizar mi libro que esa celda, en este caso la columna C, se tiene que mantener estos valores acá. Que no vaya a cometer el error de agarrar estos valores y colocarlos después o colocarlos en medio entre el valor unitario y el valor FOB. Con esto le estoy indicando, no le tengo que decir que no me mueva. Automáticamente con esta acción yo le estoy diciendo que ese valor ahí se tiene que encontrar en esa columna. Ahora sí queda claro lo que estoy explicando para que comprendan mejor cuándo tiene que ser absoluto, absoluto o cuándo lo puedo convertir en mixto. Hola. Deja de compartir, quiero verlo. ¿Se está quedando claro? Bueno, espero entonces que sí. Gracias a los que me están contestando por acá. Muy bien. Entonces, vea por favor acá, voy a nuevamente acá a compartir. Vea que poco a poco yo voy obteniendo en este caso acá lo que son los resultados, jugando con mis referencias en este caso absolutas, con mis referencias en este caso relativas y mis referencias mixtas. ¿Qué es lo que yo quiero con este ejercicio? Ya aprendió a hacerlo de la forma fácil con un valor constante que tenemos, que en este caso sería el 8%. Ya trabajó con una tabla de multiplicar, la cual automáticamente obtenemos los resultados. Ahora tenemos un ejercicio, los cuales nos están determinando los valores que vamos a utilizar para obtener en este caso un resultado. Y acá vamos a seguir jugando con las acciones de referencias relativas, absolutas y mixtas. Al final, usted, cuando finalice la clase, yo le voy a colocar este ejercicio en lo que corresponde a nuestro grupo de WhatsApp y usted va a finalizarlo. Ya sea que se lo entregue así como lo tengo en este momento o se lo entregue nuevamente, que usted lo va a realizar todo. Lo importante es que usted lo realice. Si usted tiene alguna consulta, no duden en hacerme. Recuérdense que para eso está el grupo de WhatsApp o puede hacerlo en este caso en privado. Igualmente me puede contactar por medio de mi cuenta de correo. Ese sería finalizar con todas las entregas que tuve el fin de semana. Les comentaba que el fin de semana pues paso trabajando todo el día. Entonces hasta este día lunes por la tarde me queda tiempo para poder calificar. Entonces ya califiqué todas las actividades que me enviaron a la cuenta de correo. Algunas sugerencias, si es para este grupo, se las hice saber para que pues pudieran realizarlo nuevamente, ¿verdad? Recuérdense que no es necesario que me lo vuelva a enviar. Lo importante es que usted aprenda a hacerlo de la mejor manera. Recuérdense que puede volver a ver este video para que pueda esta clase
para que usted pueda nuevamente repasar. Igualmente, en el aula virtual se encuentran otras técnicas en las cuales usted puede aplicar la referencia absoluta, en este caso relativas y mixtas. Ahí el profesor enseña con un ejercicio igualmente la forma de poderlo aplicar. Usted en su vida laboral va a encontrar estas acciones de diferente forma. Lo importante es que usted comprenda a poderlas realizar. Van a haber momentos en que va a estar ocupando, por ejemplo, una validación, que es uno de los temas que vamos a ver esta semana, y va a tener que estar aplicando referencias absolutas o mixtas para obtener en este caso un resultado. Lo importante de todo es que usted aprenda a trabajarlo de diferente forma. Y ese es mi trabajo, poderle explicar de la mejor manera y que vaya quedando claro cada uno de los temas que vamos viendo en este momento. No sé si tienen alguna consulta sobre la actividad que van a trabajar. Este libro exactamente así se los voy a entregar, se los voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que puedan en este caso realizar el ejercicio. Recuérdense que tienes el día viernes por la noche para podérmelo entregar. Si usted tiene algún inconveniente entre la semana, todavía le doy el día sábado para que lo pueda entregar. Lo importante es que me lo envíe para que yo lo pueda revisar. No sé si tienen alguna pregunta del ejercicio que van a trabajar o si quieren que igualmente les coloque la tabla de multiplicar para que la puedan trabajar. No sé, ustedes me dicen. Hola, ¿me están escuchando? Ingeniera, pues pienso que si se pudiera que nos poner la tabla de multiplicar fuera bueno para así seguir practicando. Excelente, Reinaldo. Con gusto yo entonces le voy a colocar la tabla de multiplicar. El que quiera hacerlo y enviármelo lo hace, y si no, lo puede dejar solamente para práctica de ustedes. Trabajen no solamente de la tabla del 2, la del 1, no, ¿verdad? De la 2 a la 5 pueden trabajar hasta la del 10, 11. Lo importante es que ustedes busquen la lógica de la celda que tienen que colocar, pueden colocarlo igualmente en otra celda para que puedan ir también incorporándose ustedes mismos de poder ir viendo que tienen que agarrar la celda, no así el valor que se encuentra dentro de ella. ¿Sí? Permítanme. Ah, muy bien, con gusto. Entonces yo lo hago, no se preocupen, ustedes mandan. Si ustedes quieren que lo coloque, con gusto yo lo voy a hacer. Así en este caso, pues lo pueden practicar. Eso es importante. Miren, usted me puede ver todas las clases que usted quiera, estar visualizando los videos. Pero si usted no me practica, no va a poder realizar las acciones. Para los que están trabajando con laptop, igual, ¿verdad? Yo, en este caso, el operador aritmético de por y entre o suma, lo hago en el teclado numérico. Pero si usted en su laptop no tiene teclado numérico, recuérdese que las teclas de donde se encuentra alfanumérico, donde están los números, ahí se encuentra el entre y ahí se encuentra igual lo que es el asterisco. Lo saca con shift para que no vaya a tener inconveniente. Shift en este caso 8 y shift en mi caso 7 para poder sacar lo que sería división. Que para Excel lo hace completa. Y en este caso asterisco para poder multiplicar. Esos serían los operadores que hemos visto. Más adelante vamos a hacer ya ejercicios con operadores aritméticos para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos trabajar en una misma celda un operador aritmético y poder igualmente revisar lo que es el resultado. Entonces, si no tienen ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar acá. Recuérdese de poder visualizar las actividades que se encuentran en el aula virtual, de poder estar pendiente del grupo de WhatsApp para que puedan revisar el documento que le, perdón, el libro que les voy a subir. Si todo ha quedado claro, entonces pasen una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, igualmente. Adiós, Reinaldo. Buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Alicia. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche, bendiciones, Nancy. Amén. Feliz noche a cada uno de ustedes.